La Bamba, cómo no, con este clásico. Así abrimos este lunes, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? Muy bien. ¿Todo bien? ¿El fin de semana? Muy bien. ¿Sí? Excelente, oigan, descansados y también este lunes arrancándolo con muy buen humor. Qué gusto que nos acompañe aquí en Telediario. Gracias por madrugar con nosotros. Y ahora sí, muchos pequeñitos, estudiantes también, pues ya regresaron a las clases. Ahorita ya se están despertando. Que sea un día espectacular, lleno de éxito. También a quienes nos van escuchando en radio, que ya van rumbo a sus actividades. Exactamente, porque ya con esto habrá pues una ciudad diferente, ya más con más acción, ¿no? Y más, esperamos que no con accidentes viales, porque cómo nos fue el fin de semana, con temas viales, cómo padecimos, Y que nos platique también cómo le fue, cómo se sintió ahora sin este uso obligatorio del cubrebocas. Claro. Ahora que van a la escuela, bueno, pues ahí sí se lo tienen que poner. Sí. Pero de ahí en fuera, pues los gimnasios, los supermercados, las tiendas, los trabajos. Será opcional. Exactamente. Es opcional, pero bueno, eso ya determinará también cada lugar, porque a veces hay quienes sí prefieren. Dicen, para que ingrese tiene que traer cubrebocas. Eso ya también no hay obligatoriedad, pero sí hay esa opción. Muy bien, por esto y más temas, así iniciamos este telediario en este ya lunes 25 de abril. Es importante, ¿verdad?, que se comparta estos perfiles, este reporte de búsqueda para localizarla. Recordando que, bueno, todos tenemos mucho que hacer también cuando se da, pues lamentablemente, una situación así. Compartir y viendo algún dato importante, fidedigno, que se reporte la autoridad. Claro que sí. Exactamente. Y que ahí está este reporte celeste, tranquilino. Vamos a las 6:13, a una pausa y también lo invitamos a estar en contacto a través de la línea de Telediario, como también le vamos a decir cuánta... Ahí está, ya se están reforzando también, que por cierto van a continuar las vacunas en algunos puntos, que para quienes les haga falta el refuerzo, pues ahí se van a tener ya en stock, como bien se dice. 6:25, 22 grados, vamos a la pausa. Oigan, pero ya, por fin llovió. Bueno, granizó. Sí, granizó. En algunas partes. Claro. Hoy estuvo buena la granizada. Qué bueno, ¿no? Sí. Y hace falta. Sí, claro. Digo, en algunas partes, ¿no? Pero lluvia es lo que más hace falta. Sí, hasta inundaciones reportaron. Sí, en ciertos sectores, pero bueno. De cierta forma, qué bueno, porque se necesitaba, sobre todo en esa zona. Y con esto, mucha gente se pregunta, si eso va a ayudar, cuánto pudiera llover el día de hoy, qué pronóstico hay también de esto, ¿no? Claro, y los próximos días. Sí, por eso. Abimael. Ya está listo. Adelante. Ok, precisamente en el programa Nuevos Cambios se hizo visible que esta alerta de género pues causó más euforia debido a todas estas personas que se encargan precisamente de los colectivos. Escuche usted. Así es, el tema importante para análisis y ahí están las opiniones también. Las 7:15, también hoy es importante, sobre todo reactivación, pues de clases, escuelas, de clases, de la ciudad. Exactamente. Oye, vean nada más esto que vivieron habitantes de la colonia Vista Hermosa y es que se llevaron un tremendo susto aunque al momento de salir a una mujer le cayó en el rostro restos de brasa que cayeron de la palmera. Y un accidente más, pero en el municipio de Allende, ahí una mujer provocó una volcadura y lamentablemente pues también sufrió lesiones y daño. Una interesante. Muy hermosa actividad, de verdad, el avisar estas aves, identificarlas y conocer más. Porque a veces uno ve unas, ¿qué será? Claro. ¿No? Sí. Oye, hay unos muy bonitos, los colores, sus cantos también son distintos, entonces es bueno saber más a profundidad, ¿no? De cada uno de ellos. De verdad que sí, así que si tiene oportunidad, hágalo. 7:29, vamos a la pausa. Regresamos con más, tenemos 22 grados, volvemos. Oigan, otros temas, el machismo es un fenómeno cultural hispano, el cual busca enmarcar la superioridad del hombre sobre la mujer. Todo esto lo comentó y nos lo explicó la catedrática de la Universidad Única, Giselle González. Y lo que se espera el día de hoy, Sí. Tormentas, fuertes lluvias, y esto es lo que ya dice Abimael y Pamela, para Monterrey y su área metropolitana. Sobre todo manejar con precaución, porque luego con las precipitaciones también aumentan los accidentes, no queremos eso, entonces salga con tiempo de casa y sobre todo cuídese mucho, por favor. No, queremos que traigan beneficios, eso sí, las precipitaciones del día de hoy. Así es, mientras tanto, si usted se cuida, quédese con nosotros, vamos a la pausa, rezando con más información.
18 minutos, que no se le haga tarde. Oiga, estamos de regreso para hablar de Nuevolandia, y es que ya le habíamos adelantado en días pasados que se llevaría a cabo este evento previo al Día del Niño en el Parque Fundidora, y en donde se desarrollaron diferentes actividades lúdicas. Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos Nuevo León fueron de los que más llamaron la atención de los pequeñitos del hogar, que incluso hasta fotos se tomaron con las unidades de las corporaciones de auxilio. Este evento, donde además hubo shows infantiles, inició a las 9 de la mañana y terminó cerca de las 5 de la tarde. Muchas gracias, muchachos, porque bueno, ya siendo cierre de este telediario, lo invitamos a también a quedarse aquí en Canal 6. Hay entretenimiento, hay más información actualizada, sí, para que claro se queden que también sí aquí, ¿verdad? Que les vaya muy bien a los pequeños que regresaron hoy a clases, sí, sí, ¿verdad? También a los que van a la tarde. Exactamente. Exactamente. Oigan, mucha precaución, porque recuerde que nos esperan horas lluviosas más adelante, así que maneje con mucho cuidado, cuídese mucho también y manténgase en sintonía de Canal 6. Exactamente, cuídese esa lluvia ya por la tarde-noche, ¿sí? Porque sí puede ser peligrosa en algunos sectores. Así que ya lo sabe. En nombre de todo el equipo, muchísimas gracias. Y por favor, aún así, aproveche el día. Es único. Gracias.